La idea es que en esta nueva gestión, si bien el delegado va a ser siempre la persona que va a coordinar todas las acciones, vamos a trabajar de manera más combinada las áreas de la sede central con cada una de las áreas de las subdelegaciones y en particular con esta subdelegación. La Dirección de Asuntos Legales va a trabajar en forma directa con asuntos legales aquí, la parte de administración, la parte de recaudación, la parte de ingeniería especialmente. Y bueno, todo coordinado obviamente por el subdelegado. Y también vamos a trabajar, como se ha hecho siempre en irrigación, pero vamos a hacer una tarea mucho más profunda con las inspecciones de cauce en particular, donde vamos a tratar de fortalecerlas al máximo y también las vamos a invitar a que trabajen de manera mancomunada con la nueva forma de mostrar irrigación. Mostrar irrigación como está hoy en todos sus aspectos, desde el legal, el económico, el de personal. Estamos modificando la forma de comunicar y de usar la página web. Hemos optado por empezar a contar lo que es irrigación y la idea es empezar a mostrar desde la parte legal hasta la parte física de cómo está en el territorio, cómo es nuestro presupuesto, qué hace cada una de las áreas de irrigación, cómo gastamos la plata, incluso las rendiciones de cuenta. En San Rafael todos sabemos que por desgracia hay una gran cantidad de hectáreas y de fincas que están abandonadas, lo cual implica no el mal uso, ni siquiera eso, o sea, el no uso del recurso. Esto también, cómo hacemos un manejo bien adecuado del agua que permita que aquellos que la puedan utilizar y no la tengan, paguen esos cánones sin que pierdan de ninguna manera ningún tipo de derecho quienes realmente lo tienen, porque está el principio de inherencia a la tierra y eso obviamente está en la Constitución, en la ley, y eso no se va a cambiar ni pretendo cambiar. Simplemente que con anticipación, con los inspectores a la cabeza de los cauces, con un trabajo técnico, con un consenso de cómo hacerlo, podamos hacer un manejo del agua eficiente que nos permita tener todos los recursos que necesitamos, pero también que se use el recurso hídrico donde haga falta. Bueno, y en materia del vínculo que tiene irrigación con el medio y con el resto de las actividades, aquí lo sabemos bien, en San Rafael, el uso agrícola, que es el predominante, que es el que de ninguna manera puede ser sorteado por otro uso, porque es el que está establecido como prioridad absoluta en la ley y en la Constitución, así lo seguirá siendo, pero tenemos que encontrar la manera de sentarnos a una mesa y encontrar la forma de que los otros usos, sin que perjudiquen en lo más mínimo al uso principal y absoluto, diría yo, que en un momento tuvo el agua en Mendoza, el agua de riego, encontremos las formas. Y las formas son, sin perjudicarlo, quizás haciendo obras. Pues por eso que en el caso del Atuel, no en el caso del Diamante, sería más que nada, la idea es construir obras que sirvan al riego. El protagonista principal sos vos.